Queridos amigos de T5 Satelital, aquí estamos juntos de la raíz al vuelo por la integración de nuestros pueblos de la región guaranítica en cada junio, el Día de la Libertad Latinoamericana. Evocamos el 17 de junio de 1821, cuando moría en la horqueta en Salta Martín Miguel de Güemes. En Salta había nacido el 8 de febrero de 1785 y en Salta gestó su gran obra. Aunque estuvo combatiendo en las invasiones inglesas, ese gran patriota, ¿no? Y bueno, con un puñado de húsares se recuerda que se apoderan de una fragata inglesa varada ante una bajante del Río de la Plata y por orden de Liniers dejan grabado para siempre en la historia argentina ese acto extraordinario para un paisano, ese hombre de a caballo que reemplazó a Dorrego en la vanguardia del ejército del norte, ese hombre con su hermana Macacha Güemes, María Magdalena y tantos valientes dejaron su nombre en el gran libro de la historia argentina y americana. San Martín lo había nombrado a Güemes general en jefe del ejército de salvación. Y lo llevaron allí los salteños, al Panteón de las Glorias del Norte. Primero había sido enterrado junto a la capilla del Chamical y después, un año después, los trasladaron a la capital de Salta. Pero vuelven a hablar los infernales de Güemes. Y lo hacen a través de Juan Carlos Dávalos cuando lo despiden, padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote en la oscura senda del Chamical. No quiero verte, sino aquí, de regreso del olvido, plasmada en bronce eterno de tu figura, triunfante ya del olvido y de la muerte, decía el gran Juan Carlos Dávalos. Y José Ríos repetía, la sangre más caliente del coraje se iba por la herida. Crujieron los ceibales del paisaje y se quedó sin vida. Su muerte lastimó los guardamontes de gauchos y soldados y cumplieron afuera de los montes los ponchos colorados. Nosotros tenemos que cumplir con Güemes, hoy y siempre argentinos, de ese duende tutelar de la gendarmería, de ese hombre trascendente de los argentinos y de los americanos. Recordar su memoria e imitar su gran ejemplo.